El OVNI de Manises. Recientemente se han cumplido 30 años de uno de los más enigmáticos episodios ocurridos en la historia de la navegación aérea española. De lo sucedido aquella noche de domingo en el transcurso de un vuelo comercial entre el aeropuerto de Palma de Mallorca y el de Tenerife se han vertido ríos de tinta, se han escrito libros e incluso se han realizado numerosos reportajes televisivos. Como no podía ser de otra manera, las especulaciones en torno a aquel dramático incidente han sido diversas y variopintas, desde un supuesto encuentro con una nave no identificada de origen extraterrestre hasta un posible avistamiento de un prototipo militar de alto secreto. Tampoco faltaron las alusiones a un pretendido montaje para ocultar un fallo técnico que provocó que el avión que se vio envuelto en este extraño suceso tuviese que aterrizar de emergencia en un aeropuerto alternativo. Sea lo que fuere, lo cierto es que 30 años después y tras numerosas investigaciones oficiales, incluido un expediente del Ejército del Aire Español, nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche de otoño sobre los cielos de la costa mediterránea. Aquí, simplemente, vamos a exponer el relato de los hechos y que cada cual saque sus propias consecuencias. La noche del domingo 11 de noviembre de 1979, a las 10:47 hora local, despega un avión comercial de la compañía TAE desde el aeropuerto de Palma de Mallorca con destino a Tenerife. El vuelo, cuyo código es JK-297, se realiza en un avión tipo Super Kereval matriculado ECUMA cuyo mando está el comandante Javier Lerdo de Tejada, de 34 años de edad y con 8.000 horas de vuelo acumuladas, y el copiloto Ramón Zuazo, de 28 años de edad, y con 3.000 horas de vuelo en su haber. El parte meteorológico anuncia cielo despejado, plena visibilidad y fase lunar menguante. El avión transporta 109 pasajeros, en su mayoría jubilados de nacionalidad alemana y austríaca que acudían de vacaciones a las Islas Afortunadas. El vuelo procedía de Salzburgo y acumulaba un retraso de 4 horas. A las 11:04, y sobrevolando la vertical de Ibiza, el Centro de Control de Barcelona solicita a la aeronave que pase a frecuencia internacional de emergencia, 121.5 MHz, ya que se ha captado una señal SOS a unas 40 millas náuticas al noreste de Valencia. La tripulación del reactor no advierte nada anómalo pero, a las 11:08, avista la presencia de un objeto a la izquierda del avión. Barcelona, buenas noches, TAE 297. Buenas noches, responda Alfa 30361, autorizado, llame a Alicante. Alfa 30361, libre a la 210 para 330, llamaremos a Alicante. TAE 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia en frecuencia 21.5? ¿Puede repetir en Barcelona que es que no hemos recibido? Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia. Toma tiempo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo. 297, gracias. Una estación llamando al 121.5. Afirmativo, alguna estación emitiendo el 121.5 al parecer de emergencia. ¿Me puede confirmar si la recibe? No, estoy llamando al 21.5 y no recibo, TAE. TAE 297, Barcelona. Recibido para TAE 297, afirmación, recibimos una señal en 121.5, pero es, no se puede identificar. TAE 297, recibido, gracias, Barcelona. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirmo, usted tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, si cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante. TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire?
El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos llegando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. La 297 recibido, gracias. Barcelona, está la 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico? Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Buenas tardes, 97. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flash. Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, Flight 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, Flight 297, pongo rumbo a Valencia. La de 297, recibida. La de 297, Barcelona. La de 297, Barcelona. Con arte para la de 297. 297, desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Si ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa, por si se ha ganado. El centro de control de Barcelona niega tener constancia alguna de tráfico en la zona del avistamiento. El objeto, que presenta dos potentes luces rojas en los extremos, se aproxima a unos 200 metros del avión. Ante esta peligrosa presencia y el consiguiente riesgo de colisión, la tripulación decide cambiar el rumbo y a las 11:16 solicita autorización a la torre de control del aeropuerto de Manises, Valencia, para proceder en descenso hasta sus instalaciones y efectuar un aterrizaje de emergencia. La tripulación advierte que el misterioso objeto sigue persiguiendo al avión, con frecuentes e imprevistos cambios de altitud. A las 11:50, y a unas 30 millas náuticas de Manises, el objeto desaparece de la vista de la tripulación aunque, curiosamente, desde ese momento es interceptado por los radares militares. Control de Barcelona pregunta a la tripulación si desea que un caza militar intercepte al objeto que presuntamente está violando el espacio aéreo. La respuesta de la tripulación es del todo afirmativa. Una vez que el reactor de TAE ha completado dos giros sobre la vertical de un borde aproximación con el objeto de quemar combustible, la tripulación consigue aterrizar en Manises sin ninguna incidencia a las 11:59. Es la primera vez en toda la historia aeronáutica española que un avión comercial ha de forzar un aterrizaje de emergencia al ser perseguido por otra aeronave de origen desconocido. Al día siguiente, el entonces director del aeropuerto valenciano, Miguel Morlán, en conferencia de prensa junto con el ministro de Transportes, Sánchez Terán, afirma haber avistado unos extraños objetos luminosos sobre la vertical del aeropuerto. La conferencia de prensa no tenía en principio nada que ver con el incidente aéreo de la noche anterior. La noticia del mismo se hace pública ese mismo mediodía a través de distintas cadenas radiofónicas. Muchos periódicos de la jornada siguiente abrirán su portada con el relato de este inexplicable suceso. El lunes 12 de noviembre, por la mañana, el reactor despega rumbo a Tenerife y el vuelo transcurre sin mayores incidencias, aunque una serie de pasajeros decidieron permanecer en tierra en Valencia. El 14 de noviembre, la prensa publica numerosas quejas procedentes del pasaje del avión envuelto en el incidente en donde no dan crédito alguno a la versión suministrada por el operador del vuelo y en donde sospechan que todo ha sido un burdo montaje para justificar una avería técnica del aparato. Sin embargo, algunos pasajeros confirman que sí que llegaron a divisar dos extrañas luces rojas desde las ventanillas de la cabina del reactor. El jueves 15 de noviembre, el gabinete de prensa del entonces Ministerio de Transportes hace público un comunicado en el que se asegura que el avión se vio obligado a aterrizar en Valencia ante la presencia de dos objetos voladores no identificados, se evita la palabra OVNI, y que la tripulación siguió los procedimientos habituales ante cualquier situación anómala.
En unas declaraciones efectuadas a Radio Nacional de España en Valencia, el comandante y el copiloto confirman que vieron unas luces rojas que se aproximaban, subiendo y bajando de manera no convencional. A unas 30 millas de Valencia desaparecieron del campo visual. Aquello era un objeto volador no identificado. En fechas no muy posteriores, el Estado Mayor del Ejército inicia una investigación que es considerada como reservada. En ningún momento desmiente o confirma que un caza Mirage F-1 procedente de la base aérea de Los Llanos, Albacete, hubiera salido para interceptar el misterioso objeto volador, como así parecen demostrar muchas investigaciones periodísticas y testimonios del suceso. Poco después, las mismas fuentes periodísticas informan de que hasta 4 objetos distintos fueron vistos por el personal de tierra del aeropuerto de Manises instantes posteriores a que el avión envuelto en el incidente hubiera efectuado el aterrizaje. En 1994, 15 años después, el expediente del Ejército del Aire sobre este incidente fue desclasificado y se supo que, efectivamente, un caza Mirage F-1 con base en Los Llanos había realizado una labor de interceptación durante casi una hora y media de vuelo. El caza avistó el objeto y procedió a su persecución, circunstancia que por motivos del todo inexplicables, resultó infructuosa. A medida que se aproximaba al objeto, este parecía entonces acelerar su velocidad dentro de unos márgenes que no están a la altura de la capacidad de resistencia física humana. El capitán encargado de realizar aquella misión, Fernando Cámara, afirmó por radio que aquel objeto cambiaba de rumbo, velocidad e incluso color de manera verdaderamente asombrosa. El capitán comprobó cómo, por momentos, su sistema radar estaba en objetivo de ataque, target, por parte de la nave no identificada, esto es, que el caza estaba en el punto de mira del objeto no identificado. Finalmente, y tras perseguir al objeto sobre las provincias de Valencia, Teruel y Zaragoza, la nave cambió de rumbo y partió para la zona del norte de África, por lo que el caza, sin apenas combustible, tuvo que desistir en la interceptación y se vio obligado a regresar a la base. El testimonio del coronel Fernando Cámara. Fernando Cámara, que se encontraba en la base militar de Albacete, como le alertaron con una sirena mientras dormía y tuvo que salir a toda prisa para subirse al avión ante la anomalía avistada en el espacio aéreo. Aunque en un principio no logró ver nada, en el descenso vislumbró una luz extraña cambiante, pero no intermitente. Al dirigirse a ella, el detector de amenazas del radar empezó a encenderse provocando el estupor del coronel Cámara. Además, en el canal de radio se coló una interferencia, a pesar de cambiar de frecuencia, el sonido no desaparecía. La luz se iba alejando poco a poco y Fernando Cámara pidió permiso para acelerar y así poder verla de cerca. Asegura que pudo apreciar la forma de aquella misteriosa luz y se asemejaba a una cúpula transparente de gran tamaño. Inmediatamente, a los pocos segundos, la misteriosa luz volvió a retirarse convirtiéndose de nuevo en un punto luminoso. Lo persiguió hasta Zaragoza, y ahí abandonó la persecución. De regreso a Valencia, le pidieron al piloto que sobrevolara la zona de Sagunto, donde también se veían unas luces extrañas. Cuando llegué, me encontré con un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero las interferencias que producía en mi avión eran las mismas. Lo perseguí hasta la zona de Menorca, pero ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver. El misterioso caso Manises tuvo un gran impacto mediático. Desclasificado por el Ejército del Aire en 1980, se han buscado muchas explicaciones al incidente. La más reciente de todas indicaba que las luces podrían ser las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, junto a Cartagena. El piloto de aquel caza, Fernando Cámara, no está de acuerdo. Conozco muy bien Escombreras, he visto cientos de veces sus llamas desde el aire. El que dice esas cosas ni ha volado un avión ni sabe lo que es estar en el aire. Sabré yo lo que vi. Además, esa luz iba dirección Zaragoza y no hacia abajo, hacia Escombreras.